Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? En una nueva reunión en Telev1, toda la verdad primero, como siempre, que nos abre gentilmente las puertas para estas charlas, estas reuniones respecto a los federales y la Confederación Argentina. Estamos eh, viendo, ya hemos arrancado en la otra reunión, hemos arrancado, hemos empezado a hablar sobre los distintos caudillos. Vamos a tener como 25 caudillos, esto da para todo este año y, y seguramente para el año que viene, si gentilmente nos, nos invitan y si todavía existe el país para el año que viene, veremos qué pasa, este, y no nos disolvemos en varias repúblicas bananeras. Eh, superada la anarquía, esperemos el año que viene, si Dios quiere, esta anarquía que nos invade, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, vamos a seguir charlando. Eh, en la última reuniones estábamos hablando de Urquiza, seguimos acá con nuestras tres banderas: la bandera de Belgrano, azul y blanca, no la celeste y blanca unitaria, la bandera que nos cobija a todos, como decimos siempre, la bandera de, de, de nuestro queridísimo Artigas, otro gran caudillo nuestro, porque es nuestro, así como Bustos, como Rosas, eh, como La Torre, como Heredia. Son todos como Quiroga, son todos caudillos que hacen a nuestra patria, eh, que volverá a flamear esta bandera alguna vez, como en Europa flamea la bandera de, 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 del euro. ¿no? De, bueno, acá flameará por encima de todas nuestras banderas soberanas la bandera que nos cobija a todos, la, la queridísima bandera eh, nuestra eh, artiguista. Y por supuesto la bandera de la Confederación Argentina que supo, supo flamear en, en, en Ituzaingó, en la guerra con Brasil, la guerra con Francia, con Inglaterra, este, y a la cual saludaron Francia e Inglaterra con 21 cañonazos este, terminadas las contiendas. Muy bien, estamos hablando de eh, Urquiza. Hemos hablado de Oribe. Eh, ¿Qué decía Chagüe de Urquiza? Interesante, decía que Urquiza era un ser peligroso y ambiguo. Mirá vos, ya lo decía en ese entonces y no se equivocó Echagüe. Porque en cuestiones comerciales, decía todo esto Echagüe, Urquiza se entendía muy bien con los unitarios. Evidentemente lo tenían calado al, al entrerreano. Eh, por supuesto, este Judas de Urquiza este, confirmó en los hechos todo lo que Echagüe decía. Eh, evidentemente eh, Urquiza eh, terminó siendo una pieza útil de la estrategia eh, imperial unitaria eh, y que estos últimos, estos unitarios como Mitre, Sarmiento, Paz, Juan Cruz y Florencio Varela, Manuel Herrera y Oves, Andrés Lamas, etc., eran inteligencias políticas y diplomáticas que eran inversamente proporcionales a su patriotismo. Es decir, lo que tenían de inteligencia mal aplicada la aplicaban obviamente para este, eh, vulnerar los derechos políticos y económicos de, de sus naciones. ¿Qué hizo Urquiza? En su traición dijo, bueno, yo cedo todo menos Entre Río, que es mi coto personal, es mi estancia personal. Todo le pertenecía a Urquiza, el ganado, las tierras y todas sus acciones eh, iban dirigidas a, a acrecentar su fortuna a costa del pueblo entrerriano, del pueblo del interior y a costa de la soberanía, no solamente de Entre Ríos, sino de toda su patria. Eh, a la que no trepidó en negar, como un Judas, por eso el, el máximo Judas que tenemos acá, criollo, furquiza, no trepidó en, en negarlo en los hechos todas las veces que fue necesario si sí, con ella lograba aumentar ya su considerable patrimonio. Contrabando de oro era uno de sus preferidos, y otros bienes ganado ¿eh? con Brasil, con Inglaterra, con Francia, y el nexo para el embarque de todo esto era Montevideo. O sea, por un lado, se suponía que él estaba con Oribe, que estaba tratando de, re de conquistar Montevideo, pero a Urquiza no le convenía. Porque a Urquiza le convenía que los unitarios y los ingleses y franceses hicieran base ahí, eh, hicieran pie ahí para él poder llevar toda la riqueza que, eh, digamos, a nivel contrabando, llevarla a Montevideo y de ahí en buques iban a Europa. Negocio perfecto para él. Eh, Urquiza no era tonto, era muy sagaz. Entonces no podía desconocer... Que detrás de la oposición a Rosas se escondía el imperio del Brasil. Lo sabía, lo supo desde el primer momento, todos lo sabían. Era una cosa cantada, sabida por todo el mundo, y Rosas también lo decía: que detrás, detrás de toda oposición unitaria estaban los brasileños. Eh, entonces, eh, Urquiza se iba a aprovechar de, de, de todo esto para seguir acrecentando su patrimonio, sus contrabandos. Eh, a cambio de esa dignidad eh, eh, que él no tenía y de esa moral de la que carecía. Muy bien, eh, esto era mucho para él. Rosas conocía todo esto. Ustedes se preguntan, ¿pero Rosas no sabía? Si Rosas sabía lo que pasaba en todos lados, porque tenía espías, eh, muchos espías tenía Rosas, este, en todos lados, en Brasil también. Pero lo dejaba pasar. ¿Por qué lo dejaba pasar? Porque él pensaba y especulaba, a mi modo de ver, subjetivo esto es una de las pocas cosas subjetivas que digo. Eh, de la documentación se extrae que él creyó hasta el último momento que Urquiza no podía ser tan traidor, que no podía ser eh, llegar a, 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 al extremo de, de traicionar a su patria por, por unos denarios, por, por dinero. Entonces él especuló que con el tiempo lo iba a anular ese accionar de Urquiza, porque Rosa siempre se tomaba tiempo para todo, porque generalmente el tiempo a él lo favorecía en las en las luchas contra Francia, en las luchas contra Inglaterra, eh, la cuestión diplomática, el manejo del tiempo, alargando los tiempos para llegar a un acuerdo con Francia e Inglaterra lo iba favoreciendo. Los dejaba dormidos a todos los diplomáticos extranjeros este, durante meses ahí, haciendo, <laughs> haciendo guardia en, en, en las antesalas. Él pensaba que con Urquiza iba a pasar lo mismo, eh, que iba a anular el accionar de Urquiza, que finalmente iba a recapacitar. A mi modo de ver, se equivocó. Era un ser humano, Rosas, y más allá de su buena fe, en esto, a mi modo de ver, se equivocó. Tendría que haber cortado la hidra de momento cuando pudo, cuando tenía toda una, una cuestión este, política fortalecida detrás. Pero no lo hizo. Además, él pensaba que junto con Oribe era su principal. o más que Oribe era su principal brazo militar. Entonces se decía este, si, el ejército. Tendría, él tendría que haber eh, acudido a Oribe para que. Oribe quería eso. Oribe, Oribe quería pasarse para acá, para el lado de la banda occidental para combatir Urquiza. Pero Rosa dijo, no, no, como diciendo yo, lo voy a convencer, ya va a cambiar. Bueno, eh, y no fue así. Eh, una de las este, cuestiones que más eh, fue en contra de los intereses comerciales de Urquiza fue la ley de aduana. Eh, y esto, eh, eh, de algún modo, este, los unitarios se dieron cuenta que esto realmente les cortaba el, el, a, a ellos y a, y a Urquiza los negocios de exportación e importación. Y los unitarios se dieron cuenta que al no contar con Inglaterra y Francia, porque ya habían llegado haciendo los acuerdos este, con la Confederación Argentina, la única forma de derrotar a, a Urquiza era utilizando la egomanía y el ansia de dominio de Urquiza, del envidioso Urquiza. Tanto Varela como Esteban Echeverría ven que Urquiza es el talón de Aquiles de la sólida y compacto gobierno confederado. confederado. De tal modo que empiezan a dudarlo. Que vos tenés que hacer esto, fíjate cómo Rosa pasa por encima tuyo, vos sos más importante que Rosa. Este, le hablaban al oído. Eh, siempre lo hicieron, pero ahora más. Y Urquiza comienza a violar el Pacto Federal de 1831, que había sido suscrito por Entre Ríos, con él, ¿no? Suscrito por él. ¿Quiénes son los unitarios que colaboraban con Urquiza antes de su, su, su pronuncia, pronunciamiento, en 1851? Eh, eran, por ejemplo, tenemos Ángel Elías, Martiniano Charras, Indalecio Llenó, Lorenzo Escobar, Luciano González, Eusebio Palma, Luis de la Peña, José María Pelliza, peligroso hombre ese, Pedro Pablo Seguín, Nicolás Vega, o sea, no solamente estaban Gutiérrez, Orostiaga, eh, Varela, que son los más conocidos, sino estos que acabo de nombrar. Entonces, en 1851, Montevideo ya era una base directamente, una Torre de Babel, como yo había comentado. Donde estaban, este, había pocos orientales, la mayoría eran todos extranjeros, eh, ingleses, franceses, con el apoyo explícito de los emigrados unitarios argentinos. Eh, tanto que sacando el pequeño territorio de Montevideo, era un lugar muy pequeño, todo el territorio de la banda oriental estaba eh, en manos soberanas de Oribe y del federalismo. Eh, y era obviamente eh, legítimo presidente Oribe que ya había sido nombrado y después echado o este, expatriado por, este, en su momento por Fructuoso Rivera Oribe era un legítimo presidente constitucional eh, que tenía toda la adhesión del pueblo y aparte era apoyado por Rosas y todos los federales también de este lado bueno, el puerto de Montevideo era un enjambre de, de, de extranjeros eh, que usufructuaban Montevideo y todas las riquezas de, que podían, este, tratando de lograr la apertura de los ríos interiores mm, a buques mercantes, porque querían comerciar, este, tratando de lograr que los ríos interiores no fueran soberanos de, de la Confederación. Eh, y el cuadro de situación era netamente favorable en nuestro país. Eh, teníamos el tripo que formaba Buenos Aires con el ejército aliado de la vanguardia en Uruguay al mando de Oribe, el ejército de operaciones al mando de Urquiza en el estratégico, este, estratégico litoral argentino, y era algo infranqueable para Brasil, eh, que sabían ellos, porque lo decían aparte que En el caso de una guerra contra la Confederación, con soldados sumamente eh, veteranos y eh, en estas lides, habían estado peleando toda la vida, iban a ser pasados por arriba y hasta se temía que pudieran llegar hasta Río de Janeiro. Brasil entendía que Rosas, ahora sí ya habiendo solucionado los problemas internos con los franceses y con los ingleses, estaba tratando de reconstruir el virreinato del Río de la Plata incorporando no a la fuerza, sino a nivel seducción, por peso propio, al Paraguay, al Bolivia, al Alto Perú, la banda oriental, para lograr una poderosa federación. Este resurgimiento hispanoamericano, los portugueses, a través del Brasil, no podían este, permitirlo. Siempre la competencia hispano-lusitana se eh, dio y se sigue dando. Eh, y no podían de ningún modo los brasileños permitir una reconstrucción, aunque sea parcial, de, del virreinato del Río de la Plata. Brasil pensaba que Francia e Inglaterra iban a vencer a Rosas y pasó años ayudando y colaborando este, con los unitarios a derrocarlo, pero no se pudo, los brasileños se sorprendieron de que... Llegaron a un acuerdo este, de paz, Brasil e eh, Francia e Inglaterra, con la Confederación. Y entonces decían, ¿y ahora cómo vamos, a, eh, cómo vamos a combatir contra la Confederación Argentina? Ya no tenemos más el apoyo de Francia e Inglaterra. Entonces tenemos que buscar aliados por otro lado. ¿Pero qué otro aliado? No había más nadie. Se, se habían acabado. Eh, era inminente la toma de Montevideo por Oribe. Entonces dijeron: Ah, bueno, a ver dónde está el punto débil. y Como dijimos la vez pasada, el, el, el talón de Aquiles era Urquiza. Lo encontraron. Eh, lugartenientes militares urquizistas como Garzón, Sarvando Gómez, Benjamín Virasoro, más intrigantes como Chaín, Cuyás y Andrés Lama, Manuel Herrera y Obes, Melchor Pacheco y Obes sumados al capital económico, ¿no? inagotable de la banca Buchenthal, Rothschild e Irineu, evangelista de Sousa, el Barón de Magua, todos los guistas, todos masones, con un dinero inagotable, una fuente inagotable de estos tres últimos eh, banqueros eh, para la aventura que podían llegar a tener en las aguas del plata. Es decir, Brasil tenía, más allá que militarmente estaba por debajo de la Confederación Argentina, eh, tenían dentro de, de la zona eh, o federales con muy poca capacidad política, como Eugenio Garzón, Servando Gómez y Virasoro, este, muy cortoplacistas mentalmente, no, no, no veían todo el cuadro, no veían todo el mapa de la situación, fácilmente este, influenciables, más todos los unitarios, pero fundamentalmente detrás, toda la banca, ahí estaba el poder brasileño. La banca, con los con, con los Rothschild, con el barón de Magua, todos dueños de bancos y, sobre todo, muchas de estas eran sucursales de los Rothschild. Es decir, los Rothschild tenían estas sucursales bancarias, digamos, por ahí con otros nombres o no, pero o sea, imagínense todo el dinero que venía de, de Europa, al lado de las pobres finanzas que teníamos acá en la Confederación. Este, desde el punto de vista económico, la Confederación Argentina, si bien estaba fortalecida, tenía económicamente los pies de barro. En cambio, Brasil, que no tenía un, un, este, un ejército realmente poderoso, era muy este, frente a nosotros, no iban a tener demasiada posibilidad de ganar, sí tenían económicamente fortuna detrás, in, inagotable. Eso lo sabían los brasileños, obviamente, y. De ahí emanaba el dinero que se le daba todos los meses o todas las semanas este, a, a Urquiza para comprarlo. Lice llanamente está todo documentado. Eh, ahora sí, este, Rosa sabía que tenía la fortaleza militar para reclamar no solamente esto, este, este, todo lo que mencionamos, sino que aparte de reclamar las misiones orientales que hacía Añares de hecho, de facto, los había usurpado este, los brasileños, que los devolvieran. Y detener la permanente invasión del norte de la banda oriental por hacendeiros, este, este, hacendados brasileños, que allí comenzó todo, eh, entraban al, al norte de la banda oriental y se robaban caballada, ganado, eran realmente ladrones este Cuatrero que agarraban todo esto y se lo llevaban para, para el Brasil, sin que el gobierno del Brasil hiciera nada para detenerlo... claro, eran su punta de lanza. Eh, Benjamín Virasoro fue que estuvo al lado de las tropas brasileñas en la batalla de Casero, no olvidemos, parece que la historiografía liberal parece haberlo olvidado, eh, humillando a su patria, a nuestra patria, es decir, en la batalla de Casero, más allá que estaban los brasileños por un lado, los orientales colorados unitarios por el otro, y Urquiza por el otro, con sus entrerrianos, algunos de esos entrerrianos, como Benjamín Virasoro, peleó directamente dentro de las filas brasileñas, contra su propio gobierno. Él se, se, se decía federal, este, bueno, otro, otra persona con con cortoplacismo mental, evidentemente políticamente nulo, cero visión política. Este, y bueno, así fue. Eh, recordemos asimismo que un hijo de Artigas, esto es triste lo que voy a decir, pero acá estamos para decir las verdades, como dice siempre el revisionismo histórico. Un hijo de Artigas, de nombre Santiago, y un sobrino de Artigas, de nombre Pascual, pelearon a las órdenes de Urquiza contra Rosas. Hago silencio. Un hijo de Artigas, de nombre Santiago, y un sobrino de Artigas, de nombre Pascual, pelearon a favor de Urquiza y de los brasileños contra Rosas. Pelearon con los brasileños, que habían sido uno de los principales, junto con Ramírez, hacedores o facedores de... De la derrota de Artigas. Artigas, padre, Gervasio, toda la vida peleó contra los brasileños. Resulta que un hijo y un sobrino de Artigas se alían a los, a los brasileños para pelear contra Rosas y la soberanía hispanoamericana. ¿Cómo se entiende? Díganmelo ustedes. Pero los hechos son así. Eh, demuestra que estos, estos dos muchachos tenían poca visión política, fueron fácilmente engrupidos, diríamos, eh, ahora. Este, por, por, por esta gente, peleando contra Rosas, es increíble. Así que bueno, eh, eh, es un dato no menor para tener en cuenta la poca visión geopolítica que tenían los federales eh, de aquella época, salvo los conocidos, pero los que estaban en la zona de la Mesopotamia no, no veían las cosas evidentemente muy claras y pelearon contra Rosas contra su propio país, a favor del de imperio brasileño, con el, contra el cual pelearon toda la vida su padre y el tío, ¿eh? José Gervasio. Pero bueno, así, son, así se dieron los hechos. Vamos a hacer un pequeño corte para asimilar este duro golpe que, que sucedió, así se escribe la historia, y volvemos en unos minutos. Muchas gracias. Bienvenidos a CEPA. Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio villarreal pasaje francisco pausa 2372 casi esquina tinogasta comuníquese con maría al 11 61 70 45 38 los esperamos Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. 1 Toda la verdad primero. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz. Una monumental obra en la que se revela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común. Su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, acá volvimos luego de una pequeña pausa. Seguimos con el tema de las traiciones de Urquiza y de, de otros federales con antiojeras. Eh, el, el tema de Urquiza no era solamente un enriquecimiento su enriquecimiento. Desde 1847, fíjense de cuándo, las balleneras de cabotaje, que eran de él, no solamente llevaban oro, sino también llevaban carne o ganado de pie a Montevideo, y traían de vuelta de Montevideo, síganme el razonamiento, porque acá es una cuestión comercial, claramente que los unitarios y los liberales este, olvidan, eh, sino que traían de Montevideo eh, mercadería de procedencia eh, europea y de Montevideo las pasaban de contrabando entre ríos y de entre ríos de contrabando eh, este, a Buenos Aires. Es decir, el contrabando era doble vía, entre ríos mandaba oro, carne, ganado en pie, etcétera, cueros, a Montevideo y de Montevideo pasaban a Europa. Recuerden que la Confederación estaba peleando contra los, contra los montevideanos, unitarios y colorados, franceses, ingleses, eh, pero sin embargo, Urquiza hacía un doble juego. Por un lado, decía pelear contra, este, contra los unitarios que estaban en Montevideo, pero por otro lado, comerciaba con ellos. Entonces, era una doble vía: es decir,. Él enviaba cosas a Montevideo y de Montevideo pasaban, todo el contrabando pasaban a, a Europa, y con, le reportaba pingües ganancias, y a su vez, de vuelta, en los barcos que de, 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 de europeos, traían este, chucherías y mercaderías varias, de lujo, o no tanto, telas, etcétera. Artefactos varios que llegaban a Montevideo, de Montevideo pasaban a Entre Ríos y de, Montre, de, de, de Entre Ríos Urquiza se encargaba de disiparlos y mandarlas a, a todo, no solamente a Buenos Aires sino a todo el interior. El negocio es perfecto. Era un gran negocio comprar manufacturas europeas en Montevideo, las llevaban a Entre Ríos y luego a Buenos Aires y, y las entraban a Buenos Aires como si fueran de Entre Ríos de procedencia interior. Entonces eludían los impuestos. Porque claro, las cosas de, de Entre Ríos que iban a Buenos Aires estaban dentro de la Confederación, entonces no sufrían impuestos. Pero en realidad no venían de Entre Ríos, venían de Montevideo y a su vez venían de Europa. Eh, y se eludían todas las provisiones y los impuestos de la ley de aduana. Era un contrabando. Eh, Herrera y Oves, el, ese traidor de la banda oriental, eh, decía que era un tráfico irregular. Bueno, siempre nos hemos caracterizado por maquillar con palabras lo que los hechos demuestran. Y todo esto perjudicaba a la Confederación por la burla de la ley protectora de la producción artesanal interna. Claro, entra, entraban toda la manufactura sin pagar impuestos. No solamente entraban, sino que aparte entraban sin pagar impuestos. Lo que no entraba directamente por el puerto de Buenos Aires, porque estaba prohibido por la ley de aduana, etc., entraban a través de Montevideo, Entre Río, Entre Río, Buenos Aires y al interior. Eso es clarísimo, eso es lo que tenemos que tener más claro de la traición también de Urquiza. No es, fue solamente militar, por Dios. La cuestión militar fue una consecuencia para enriquecerse él aún más a través del contrabando de la doble vía el contrabando entonces de ganadero de oro así comenzó la riqueza de Urquiza y se acrecentó eh, ya tengamos presente que en 1838-1845 ante los bloqueos franceses e ingleses Urquiza decía que bueno que se podía formar un nuevo estado independiente integrado por la Mesopotamia la Banda Oriental y tal vez Paraguay y él sería el jefe supremo Claro, los egos acá eran también muy fuertes. Otro que carecía no solamente de ética y moral, y era un antipatriota, un Judas, sino que aparte eh, carecía de una visión política eh, en grande, la, la famosa patria grande que este, hablaba eh, Rosas y sobre todo la hemos oído muchas veces y con sapiencia por eh, don Arturo Jaureche. Eh, él sería el jefe supremo de esa republiqueta, vamos a decirlo así. Eh, esto lo comentaba él ante los brasileños y unitarios como alternativa si no llegaba a derrotar en caseros a Rosas. Es decir, el plan B de Urquiza era el siguiente: nosotros vamos a tratar de derrocar a Rosas. No estaba seguro, obviamente. Y él le comentaba a los brasileños y los unitarios que, en el peor de los casos, si no podía derrocar a Rosas, eh, bueno, él iba a intentar este, segregar a toda la Mesopotamia, unirla con, con, con Montevideo y la banda oriental, este, si caía en sus manos, eh, en lo posible Paraguay, y formar una república que se iba a llamar la República de la Mesopotamia. Eh, bien, es un plan B. Todo esto lo sabía Rosas. La pregunta es, ¿Rosa sabía de esto? Rosas lo sabía. Lo que pasa es que hizo un mal cálculo pensando que Urquiza nunca iba a llegar a tanto, es decir, lo sabía medio traidor, pero que con el tiempo lo iba a ir amansando, le iba a hacer ver cómo eran las cuestiones, etcétera, este, para que desistiera de ello. Eh, le permitió Rosas, vamos a decir la verdad, hizo la vista gorda a Rosas de algunos contrabandos que, la, que él hacía, este, al, sobre todo de ganado, eh, a cambio de, bueno, de de seguir teniéndolo ese poderoso ejército de la confederación que Urquiza mandaba. A mi modo de ver, se equivocó. Bueno, con el Diario del Lunes es muy fácil este, decir se equivocó. Si hubiera salido bien, no estaríamos diciendo esto ahora. Pero se equivocó, evidentemente. Eh, jamás pensó que, que, que esos negociados iban a llegar hasta el extremo de combatir a su propio país. Eh, fracasó allí la, la intuición o ¿no? la, la sagacidad de Rosas este, y evidentemente demostró no conocer a fondo, fondo, fondo la, la catadura moral de, de Urquiza. Eh, ¿con quién, cómo, ¿Cómo se manejaba Urquiza con todos los unitarios de Montevideo con el que estaba siempre en contacto? A través de Valentín Alsina, Manuel Herrera y Oves. Melchor este, Pacheco y hoy, ya lo dijimos, Andrés Lamas, todo a través de Cuyás y Samper, en, el principal secretario del que iba y venía, iba y venía. Eh, y todo lo que decía y hacía Cuyás y Samper se sabía en Montevideo que era palabra de Urquiza, que Cuyás y Samper no, 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 no hablaba por él y que era palabra santa lo que decía, palabra de Urquiza. Este, muy bien. Eh, sigamos un poquito, eh, estamos ahora en este tema. Eh, bueno, eh, nosotros podemos decir que este Urquiza. Este, seguía eh, en ese doble juego y eh, por las epístolas o los arrepentimientos de, de Urquiza se, eh, se denotaron o se notaron que eran falsos, este, que nunca existieron, nada más allá que las epístolas que hubo. Muy bien. Eh, 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 lo que tenía este muchacho Urquiza, que era un empresario y los intereses comerciales estaban siempre por encima de los eh, intereses este, del Estado. A diferencia de Juan Manuel de Rosas, cuyos intereses particulares, que los tenía obviamente, el estanciero, nunca estuvieron por encima de los intereses colectivos de su pueblo y muchas de las leyes que se tomaron, se sacaron en la sala de representantes en Buenos Aires, eh, iban en contra de sus propios intereses particulares. Este, y Rosa siempre privilegió los intereses particulares, eh, de generales por encima de los intereses particulares. Los que hablan de arrepentimiento de Urquiza, ya dijimos, se basan en las cartas este, y en unos míseros pesos. Que Urquiza le mandó después de, de pedirle, hasta te diría casi humilla, en forma humillante, Rosas, cuando estaba en el exterior, le mandó eh, mil, mil libras, hechas a través de Josefa Gómez. Este, Josefa Gómez era de familia oriental y era increíblemente pariente de los generales Leandro y Servando Gómez, tan conocidos este, en la banda oriental federales. No sabía qué hacer Rosa para eh, Urquiza para sacarse de encima al pedigüeño de Rosa que le, le, le pedía, le pedía, porque un día a Urquiza se le ocurrió magnánimamente ofrecerle ayuda económica a Rosa y eso fue su perdición, porque Rosa lo, lo taladraba permanentemente con carta diciéndole cuándo me vas a enviar lo que usted me prometió, etcétera, etcétera. Eh, y no sabía cómo hacer para sacarse de encima. A este, a, a este tábano de rosas que continuamente le mandaba a través de Josefa Gómez cartas y reclamos por lo que había, por lo que había este, ofrecido este, urquiza. Eh, y esta Josefa Gómez le reclamaba permanentemente que cumpliera con su vieja promesa de ayuda anual. una sola vez un solo envío hastiado de las presiones de, 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 de Josefa Gómez, este, le envió una sola vez mil, mil libras y nada más. <coughs> el único hecho positivo podía ser levantar la confiscación de los bienes de Rosas. Tal vez se podía llegar a entender que era una maniobra electoralista de Urquiza para ganarse la, el, el apoyo de los federales, obviamente, que si bien habían, los rosistas habían caído, sí este, seguían existiendo. Este, en todo el país, todo el país era federal, pero este, sus acciones masónicas, este, más allá de levantarse provisoriamente la, la confiscación este, por unos meses, nomás más este, la confiscación de Rosas, eh, no cambian nada, eh, ni en el futuro, las acciones masónicas y antiargentinas de Urquiza. Urquiza necesitaba el apoyo político de los antiguos rosistas que estaban en el país. Este era un modo de, de ganárselos. Eh, levantando la confiscación el 7 de agosto de 1852 este, y con mucho dinero pagado a los antiguos federales rosistas, eh, hubo mucho dinero que no venía de él o venía de los brasileños, este, pero repartió a manos llenas a muchos caudillos y políticos. Este, Urquiza para, para congraciarse con ellos. Eh, muchos rosistas, muchos militares rosistas que accedieron a ese dinero, a ese soborno de parte de Urquiza. Eh, eh, bueno, eh, eso no significaba un peligro para el gobierno porque el hecho de que Rosas recuperara su patrimonio no afectaba lo ya resuelto por las armas de caseros. Este, en todo caso, viviría mejor Rosas en el exilio pero su carrera política, la de Rosa, estaba terminada. Y tampoco eh, perjudicaba su, el, el patrimonio propio de Urquiza, todo esto, porque eh, estaba suficientemente consolidado su poder y su patrimonio con las armas brasileñas. Eh, ese, entonces ese arrepentimiento, nada de nada, solo demagógicas declaraciones que se vieron reflejados ese falso arrepentimiento, ya lo dijimos, en Pavón, en la batalla de Pavón, en Paysandú, en, en la lucha del interior contra los federales, eh, como Felipe Varela, el Chacho Peñalosa y otros más, como en la guerra del Paraguay. Es un, un, un hecho tras otro demuestran que Urquiza nunca, nunca, nunca se arrepintió. Eh, también tenía celos, no solamente una cuestión económica, económica la de Urquiza, sino que tenía celos de, 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 de Rosas, que era reconocido en toda América, el gran americano, le decían, en Europa y en Estados Unidos, y en todo, toda América Central, América del Sur, se escribía, se escribía sobre rosas, este mmm, tenía un concepto enorme, o sea, había una cuestión de celos políticos también. Quería más hambre de gloria Urquiza y poder personal. Los negocios, los negocios de Urquiza eh, se vieron afectados con la ley de aduana, ese fue el golpe, el golpe final este, que ahí sí cortaba como una yugular, le cortaba todo o la mayor parte de, de sus negocios a Urquiza y lo que seguramente eh, lo llevó a, a decidirse... A traicionar a su país. Este, se complicaba sus largos negocios de contrabando de oro, de cuero, de provisión de carne y hierba, este, no solamente a nuestro ejército, sino también al Brasil y a la banda oriental. Eh, en todo esto se ve un hilo conductor, que es la masonería nuestra o extranjera. Mucho antes de que Urquiza se incorporara a la masonería junto a los de, eh, degolladores este, de Sarmiento y Mitre, eh, en una tenida histórica y memorable, el 27 de julio de 1860, este, él se incorpora a la masonería formalmente, este, y ello, por supuesto, se vio reflejado, como dijimos, en la batalla de Pavón, en Paysandú y en la guerra del Paraguay, en la cual él se quedó sentadito en la galería de, de su palacio San José mirando el incendio de Paysandú, de la masacre interminable y genocidio de todos sus compatriotas del interior, federales, que aullaban de dolor, de miseria y de muerte, de los niños, de los abuelos, de los ancianos, de los civiles, eh, se les quemaba todos los ranchos, terminaban viviendo al intemperie, en los campos, este, ante la mirada complaciente de Sarmiento que decía no hay que ahorrar sangre de gaucho. Todo hecho este, a través de estos esbirros orientales que no tenían ningún tipo de, de unión espiritual con... Estos unitarios no tenían unión espiritual alguna con los miembros, con los federales del interior de nuestra patria, por lo tanto no tenían ningún cargo de conciencia. Y Urquiza delante de todo, por supuesto. Urquiza fue el ser más despreciable que dio nuestro suelo, mucho más despreciable, diría yo, que los propios unitarios, porque por lo menos los unitarios eran coherentes con su, con su pensamiento eh, y no lo ocultaban. Este traicionó directamente a la patria, que les confió las armas y el ejército y finalmente los utilizó para doblegar a su propio gobierno. Eh, la logia de George Washington le siguió este, eh, rindiendo honores después de muerto, Urquiza, eh, demuestra que obviamente... Eh, estuvo adherido a, a varias logias este, masónicas. Eh... Y bueno, como dijimos, en 1835 la ley de aduanas estaba un golpe mortal a los negocios particulares de Urquiza. El sistema con la ley de aduana, el sistema a la larga, a la larga el sistema de contrabando este, que estaba haciendo sus negocios iban a caer, sobre todo cuando. Eh, Urquiz, cuando Oribe estaba al borde de tomar Montevideo y echar a todos los extranjeros de allí. Eh, muy bien. Sigamos. Este, eh, más o menos tenemos visto que... Eh, Hasta aquí más o menos estamos eh, llegando. Eh, podemos decir que eh, se acerca el momento, obviamente, de, este, de, de la derrota de la Confederación Argentina. Hasta acá hemos hablado de Oribe, de, de un poco de Rosas. De Rosas nos vamos a, a referir a lo largo de todos estos militares que estamos hablando porque, en definitiva... Este, los abarca a todos, Juan Manuel, el ilustre restaurador. Y hemos hablado bastante de Urquiza, en aspectos por ahí poco, poco conocidos algunos de ellos. Eh, muy bien, por ahora este, terminamos un poquito con esto y vamos a seguir un poquito más con Urquiza, un poco más, en la próxima eh, charla. ¿Eh? Vamos a hablar un poquitito más. Después seguiremos con el que sigue, más allá de, de hablar un poco más todavía de Urquiza, que tenemos un poco más para hablar, el que sigue va a ser este, nuestro patriota también junto a Rosas Máximo, José Gervasio de Artigas. Por ahora nada más, en el blog este, mmm, eh, que ahí aparece, van, pueden eh, bucear en todos estos temas que estamos hablando, hay mucho material. Vamos a poner fotos. Eh, no sé si la producción después los lo va a poner, de todas estas hemos entregado a la producción fotos de todos estos caudillos y a, y a la medida que estamos hablando ahora de Rosa, bueno, de Oribe y de Urquiza, hay fotos que vamos a ir poniendo a medida que hablemos de cada uno de los caudillos. Por ahora muchas gracias y nos volvemos a encontrar próximamente para terminar de hablar sobre Urquiza y seguir adelante con los otros caudillos. Muchas gracias y hasta la próxima.